la verdad es que ha hecho un trabajo extraordinario Mario García y la gente que ha estado alrededor del conjunto de estos potros, que ha tenido que hacer algunas variantes, sobre todo en el tema ofensivo. Ya estaremos platicando lo que suele suceder en esta institución. Veremos algunos cambios también del otro costado, lo que hace justamente el conjunto de los melenudos de Poncho Sosa. Mario García, dos grandes técnicos, sin duda alguna, que se estarán enfrentando a continuación y que por lo cual esperamos nos regalen un gran partido. De acuerdo, mientras tanto escuchemos el protocolo. Son más pasión, inclusión y trabajo en equipo. Somos uno. Juega limpio, siente tu liga. Bueno, pues ahí está justamente este protocolo, mi estimado Abraham, que la verdad sigue esperanzándose en que se juegue limpio, tal cual después de lo que acabamos de ver en Durango, que la cosa terminó trepidante. Sí, ahí con Jair Real, ¿no? Que de por sí es un hombre temperamental y después, bueno, de que no le ha gustado algo del árbitro, por supuesto explotó. Aquí está la gente de Atlante dedicándole este duelo al Cuba Sánchez, que saliera lesionado, conmocionado, ¿no? El partido anterior, después de un fuerte choque ahí en una jugada ofensiva de parte de los Potros de Hierro, fue trasladado inmediatamente al hospital y bueno, hoy no puede estar en ese partido. Sí, la verdad es que al final parece que no pasó a mayores, aunque el tema termina siendo bastante fuerte, sin duda alguna, sobre todo en esa sorpresa. Y ahí vemos justamente a viejos conocidos como el Gancito Hernández, que va y saluda justamente en este estadio, en esta casa, a Poncho Sosa, donde ambos hicieron cosas extraordinarias. Bueno, lograron el ascenso de Leones Negros, ¿no? El último ascenso de Leones Negros a la Liga MX, el tanda de penaltis contra los que eran los Estudiantes Tecos. El volado lo termina ganando el equipo visitante. De esta manera, escoge el gancito, me parece, la zona. Van a empezar por el costado de la derecha. En la foto oficial en esta ocasión, ahí con Daniel Quintero. Atlantista por siempre, dice el buen Irving. Saludos, gracias, mi estimado. Kiki, saludos. Francisco Javier, saludos. Y cuidado que la tiene Leones Negros. Va a la pelea y la tiene justamente Baltasar. Intenta, le llegaron dos a la marca. Dice el central que todavía está en juego. Quítese que estorba, viene con el disparo. El gancito se queda con ella. Jugada de los Leones Negros. Para este lugar, a la extrema derecha. Sí, por la suspensión de Domínguez y ahora la lesión de Tejeda, ¿no? ¡Disparo largo! ¡Apenas por un costado! ¡Se tuvo confianza! ¡Pierna zurda! ¡El balón apenas! ¡A un ladito! Por más que se estiraba el arquero, no llegaba. ¡Pero muy bien partida! Sí, esto es algo que hace muy bien Edson Partida, que es en pelota en movimiento, tiene esta muy buena capacidad de sacar disparos, lo hace ahora cruzado, buscando el otro poste del arquero, se decide por ir con el disparo cruzado o tratar de buscar en el mano a mano el regate que lo pusiera unos metros adelante. ¡El disparo directo abajo al arquero, perfecto! ¡Muy bien, Jorge Hernández! Sacando ese balón cuando lo tenía, apenas primer poste, en una jugada donde el potro vuelve a relinchar, a buscar disparo con la zurda, y le responde de inmediato el conjunto visitante. Hacia el rostro, ¿no?, de Jorge Hernández. En el movimiento dentro del área, ¡gol! ¡Gol! ¡Del Atlante! ¡Por fin llegó el gol! ¡Qué manera de llegar en el tiro de esquina! ¡Dos toques! ¡Y adentro ese balón! Sí, de parte de Fernando Ramírez, justo quien entra a este partido en lugar de Cuba Sánchez, lesionado, ¿no? Y quien ya reportabas tú que, pese a la fractura que tiene en el rostro, no es algo que requiera cirugía o que ponga en peligro, ¿no? En algo más de que estos partidos que estará ausente. Los dos centrales,
se presentan en esta jugada, en el tiro de esquina de Jóvit Bermúdez. Juan Portales a primer poste prolonga y luego llega Fernando Ramírez a cerrar a segundo para poner el 1-0. Los centrales han sacado de muchos aprietos al Potro en la ofensiva, Y lo que son las cosas, y lo dijiste, el cronómetro en juego, reinicia la fiesta del fútbol a través de la señal de TVC Deportes. Le reiteramos el saludo a toda la gente que nos está acompañando. Cuando viene el segundo tiempo, mi estimado Abraham Guerrero, ojalá se mantenga el ritmo que nos tiene este partido. Y rápidamente te doy los cambios del equipo de Leones Negros. Igual que el primer tiempo, errores al por mayor, la tiene, le pega Galván, Galván. El balón para tres, gol. Sí, gol. De Leones Negros. Ray Villa la mete. Gran jugada. En esta ocasión, y el empate está llegando. Y justo lo que platicamos, Leones Negros salió en este segundo tiempo a eso, a empatarlo rápido, a evitar que Atlante se acomodara, se conectara. El equipo de Mario García hace sus modificaciones. Poncho Sosa metiendo a un hombre por derecha, metiendo a uno que iba más hacia el centro, como Luis Galván. Acá se regala Ramírez. No te puedes barrer de esa manera. Y luego Galván, con toda la paciencia, la experiencia y el talento que tiene, aprovecha, ¿no?, el desacomodo de la saga atlantista, también del Gancito, y sabe que tiene que mandar la pelota en diagonal hacia atrás, que vendrá algún compañero, y encuentra el balón Villa. Y justamente eso también es otro tema a considerar, la tranquilidad que tuvo, porque después de haber jugado, después de haberse quitado al jugador dentro del área, intenta por el costado de la izquierda el toquecito. Los están dejando tocar. Cuidado que le abrieron el espacio. Nadie le llegó el disparo directo. El arquero perfecto. Muchos elementos de Leones Negros, pero ninguno con la intención de detener en esa jugada. Y vuelve a ser oficialmente el mismo partido que en la primera mitad, veo, con... Veremos si termina presionando o si le termina funcionando, mejor dicho, esta presión que era del primer momento en esta parte complementaria para Leones Negros y ahora es para el Potro. El recorte de la Juz le termina quedando el esférico, todavía la tiene el Potro, gol. Sí, con el gol de este muchacho Galván, ¿no? Que lo que son las cosas, ¿no? Tú lo decías justo cuando ingresó al terreno de juego. Es la tercera línea de Mario García para esta posición, ¿no? Pero mira, lo que son las cosas, le responde. Como Ramírez también ya respondió, que es la segunda línea ante la ausencia del Cuba Sánchez en la central. Ramírez en labores defensivas ha cumplido, en la ofensiva ha aportado con el primer gol. Y este muchacho Galván, tercera línea, hace esta jugada, anotación ahí, respondiendo a la necesidad del equipo. Sin Domínguez expulsado ante Venados el partido anterior, sin Tejeda, quien salió lesionado muy rápido en este juego, aparece Galván y le estará dando la victoria momentánea al Atlante, todavía con unos 15 minutos por jugar. Ahora, con ese gran punto de la JUT, de ir a pelar un balón que ya la habían... Pero... Gracias, Andy. Gracias, Ubaldo. Gracias a Joel, a toda la gente que sigue comunicando. Balón rebotado, todavía la tiene. Vamos a ver si puede con la derecha. ¡Le pega! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Golazo! 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 ¡Empate! ¡Qué golazo, señor Galván, para sacar el partido!
Bueno, en los dos goles de Leones Negros ha tenido que ver este hombre que entró de cambio en la segunda mitad. Ha sido el jugador que ha marcado la diferencia para los de Poncho Sosa y ahora lo hace con este golazo, ¿no? Tremendo. Si en el primer gol destacábamos la tranquilidad y la inteligencia para aguantar el balón hasta poder retrasarlo y que llegara Villa para el uno por uno, este es un golazo, ¿no? Totalmente fuera del área y con gran técnica individual en el golpeo del balón. Imposible para el Gancito. ¡Qué manera de pegarle! ¡Ahí está! ¡A escuchar el gol! Desde que tomó el balón, parecía que... 95 minutos. Jorge Hernández ya no despejó. ¡Se acaba el partido! 2-2 en el Jalisco. ¡Qué partidazo! ¡Qué momento! ¡Qué disfrute! 2-2 entre equipos que van a pelear el campeonato.